En la Edad Media la teología tuvo un gran protagonismo que continuó también en el periodo moderno. El movimiento Lolardo o wyclifista fue un movimiento político y religioso de finales del siglo XIV e inicios del siglo XV en Inglaterra, generalmente identificado como un precursor de la reforma. Sus objetivos principales eran precisamente la reforma de la Iglesia. El movimiento Lolardo es el movimiento anterior justo... A, eh, el movimiento de la reforma por parte de Lutero, Calvino y luego el anglicanismo, que bueno, pues la, lo que surge es una fragmentación religiosa en toda Europa en el periodo moderno. El movimiento usita o iglesia usita fue un movimiento reformador y revolucionario, surgido en Bohemia en el siglo XV. El nombre procede del teólogo bohemio Jan Haas, el movimiento se unió más tarde a la reforma, y para eh, resumirlo y explicarlo, es los movimientos Lolardo y Usita son movimientos anteriores que pusieron la piedra o los cimientos, que es lo que provocó pues, eh, la fragmentación religiosa eh, en el periodo de la edad moderna. Y hago las figuras, como he nombrado en la anterior diapositiva: pues el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. John Wycliffe fue teólogo, traductor y reformador británico que fundó el movimiento conocido como Lolardo o Wycliffismo, y que es considerado por muchos autores como el padre espiritual de los usitas, y en última instancia de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Vulgata en latín a una lengua vernácula, como era el inglés medio, en 1382. Esta figura, eh, Wycliffe, como otras figuras, comenzaron. Eh, esa, ese, bueno, ese cimiento, esa piedra para ir llevando a cabo una reforma en la, eh, bueno, en la Iglesia Católica, en la cual bueno, pues eran muy críticos con las, eh, bueno, el paradigma católico que llevaba las principales figuras del catolicismo. Jan Haas fue teólogo y filósofo checo, además rector de la Universidad Carolina de Praga como reformador. Y predicador se le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante. Sus seguidores son conocidos como usitas. Él fue el que fundó la iglesia usita, el movimiento usita, en el cual bueno, pues, comenzó pues, eh, a llevar una serie de reformas y críticas hacia la iglesia predominante que en su momento, en la época medieval, era el catolicismo. Martín Bucero fue teólogo alemán involucrado en la Reforma Protestante en Estrasburgo y que influyó en las doctrinas y prácticas luteranas, calvinistas y anglicanas. Con la fragmentación religiosa aparecieron las nuevas corrientes en torno al luteranismo, calvinismo, anglicanismo, en la cual pues, eh, querían realizar una serie de reformas eh, en la Iglesia y criticaban la deriva del catolicismo eh, como institución eclesiástica. El problema es, al final es que provocaron guerras de religión y todo ello provocó pues, también por parte de la Junta de Reforma Católica pues, reformas, cambios. Pero estas figuras, eh, Haas, Wycliffe, Cero, fueron las que comenzaron con los cimientos, que es lo que luego provocaron al final que influyesen en Calvino y Lutero, además también de la religión anglicana que quisieron pues, separarse de la principal, que era el catolicismo. Juan Ecolampadio fue reformador religioso suizo-alemán, cuyo verdadero nombre era Hatzken o Heuskel, que luego uh, se cambió a Hauschen y bueno, en griego es Ecolampadius. Una figura pues, eh, destacada en el mundo de la teología en Suiza. Y que también estuvo dentro de, de, bueno, de la reforma y crítica hacia la deriva católica. Y finalizo. Comento que tengo el grado de historia. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like. Es el recorrido al final de los cimientos del luteranismo, calvinismo y anglicanismo en la Europa moderna. Y bueno, si os ha gustado como he dicho, darle a like, suscribiros y os mando saludos. Adiós.